amigos. Mi nombre es Ana María Patiño Reyes y estoy en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús. Y actualmente estoy en el grado sexto. Hoy les hablaré de la tragedia de Armero, una historia muy trágica e inesperada. Ocurría en Colombia, en el departamento del Tolima, en el municipio de Armero. Pero antes de hablar de la tragedia, explicaré unos conceptos generales. El planeta Tierra es el planeta donde todos vivimos. Posee formas brotadas como las montañas, llanuras, depresiones y los volcanes. En este caso les voy a explicar qué son los volcanes, en especial el volcán Nevado del Ruiz, ubicado en el departamento del Tolima, que erupcionó y ocasionó esta tragedia el 13 de noviembre de 1985. ¿Pero qué es un volcán? Es una montaña o cerro que tiene una apertura que se puede escapar materiales gaseosos, líquidos o sólidos desde el interior de la Tierra. Ahora vamos a entrar en la historia de Armero. ¿Cómo era Armero antes de la tragedia? A los nacidos en Armero se les dice armeritas. Era una ciudad próspera con 50.000 habitantes. Cuando sucedió la tragedia, donde aproximadamente murieron 25.000 personas. Los estudiantes de los colegios se sentaban en la esquina de la heladería, la Chips. Y los ganaderos y agricultores jugaban parques y dominó y hacían negocios en los cafés del pueblo. En la década de los 80 fue llamada el pueblo blanco por las extensas hectáreas sembradas de algodón. Sus comidas típicas son la lechona tolimesa, tamal tolimesa, sancocho de gallina, viudo de bocachico y la avena helada. Su música nace de acompañar sus labores cotidianos con cantos donde comunica su quehacer diario. Ritmos como el bambuco, la rajaleña, el sanjuanero, interpretado instrumentos como la flauta, los bongos. Esta es la guacharaca. Y este es el chucho. Esta también es una guaracha, pero más clásica y suena así. Estos son violines, pero no son de esta región. Este es un charango. Y por último, la guitarra. Ahora nos centraremos en la tragedia. El volcán Nevado del Ruiz estuvo 39 años inactivo y aunque el gobierno recibió advertencias de lo peligroso que era, no le dio importancia. A las personas que sobrevivieron a la tragedia se les llama la generación del lodo. Fueron víctimas de uno de los fenómenos naturales más fuertes que ha vivido Colombia. Familias enteras fueron arrastradas por la tormenta. Los esfuerzos de rescatar fueron obstaculizados por el lodo, que hacía casi imposible el moverse sin quedar atrapados. Para el momento en que los rescatistas llegaron a Armero, 12 horas después de la erupción, muchas de las víctimas con heridas graves ya habían muerto. En septiembre de 1985 se presentaron los primeros indicios volcánicos, cuando el contacto del magma con agua produjo explosiones y expulsiones notables de ceniza. A pesar de que las cenizas lo habían cubierto todo, del penetrante olor a azufre y de las alarmas que desde hacía un mes pregonaban los noticieros, la vida en el pueblo permaneció inalterable. Los vecinos se reunían para seguir el partido de Colombia contra Bolivia. El cura dio las misas de 6 y recomendó usar un pañuelo mojado para aliviar la pesadez del ambiente. En la noche, algunos habitantes escuchaban Radio Armero.
pero los locutores solo repetían lo que para el alcalde y el gobierno parecía una certeza de que no iba a ocurrir nada. 2 horas antes habían visto llamas de luz roja sobre el cráter del volcán, seguido de una lluvia de cenizas y arena. Nadie tomó precauciones y los armeritas no adivinaron que con esa erupción grandes bloques de hielo se habían derretido en lo alto del volcán. Los pocos sobrevivientes hablaron de un ruido espantoso que escucharon a las 11:30 de la noche de ese 13 de noviembre de 1985. Ese deshielo provocó una enorme creciente que bajó por el río Lagunilla y con la fuerza del agua fue arrastrando con todo lo que encontraba por las empinadas montañas. Cuando llegó Armero a las 11:30 de la noche, era una sopa de lodo, rocas, árboles, cenizas, tierra, todo junto. Esa especie de tsunami terrestre sorprendió dormido a la mayoría en ese pueblo, el más próspero del norte de Tolima en esa época. La fotografía de Omaira Sánchez, una niña de 13 años que estuvo 3 días atrapada en escombros, se convirtió en un emblema de la ineficiencia de las autoridades y tuvo difusión a nivel mundial. Omaira, durante la avalancha, quedó atrapada hasta el cuello por el lodo y entre una plancha de cemento con sus piernas rotas y los cadáveres de sus familiares. Durante los 3 días que la niña estuvo atrapada, mandó mensajes a su mamá, a su papá y a su hermano y pidió que oraran por ella. Tenía esperanza de vivir. Los esfuerzos de las personas para ayudarla fueron fallidos y Omaira murió el día 16 de noviembre de 1985, con toda una vida por delante y con sus sueños por cumplir. Ahora vamos a hablar de unas creencias populares, basadas en la historia de los sobrevivientes quienes vivieron el desamparo del gobierno. Se puede establecer que en la región donde se ubica Armero tenía unos riesgos geológicos importantes, y ya había sido víctima de otras avalanchas en 1595 y en 1845. Además, se habla de la maldición que el sacerdote Pablo María Ramírez lanzó al pueblo, ya que por diferencias políticas, el padre se enfrentó a los habitantes, quienes lo asesinaron. El religioso falleció a manos de la turba, como mártir, y en agonía lanzó la frase: "No quedará piedra sobre piedra de Armero", algo que muchos lo consideran una maldición. Tras la muerte del cura, la turba impidió que le dieran sepultura y lo enterraron sin ropa en la tierra. ¿Qué pasó con Armero? Los días siguientes en la avalancha fueron jornadas agotadoras en las que sobrevivientes se dedicaron a enterrar en fosas comunes partes de cuerpos humanos desembrimados, pues el olor a muerte se hizo insoportable y perros y cerdos comenzaron a encontrar alimentos en esos restos. Algunos se fueron trasladando a poblaciones cercanas para iniciar una nueva vida. Los sobrevivientes pasaron hambre, vivieron en tiendas de acampar, mientras buscaban sus familiares entre la desolación y ruinas del pueblo. Pasaron 35 años después de la tragedia. Para honrar a los que murieron allí, ese municipio es llamado Campo Santo. Ningún sobreviviente construyó sobre las ruinas. El pueblo nunca fue habitado, no solo por el desastre material, sino porque la mayoría de los cuerpos que aquellos que fallecieron nunca fueron encontrados. Debido a que, en términos legales, Armero no es un campo santo. Los sobrevivientes y propietarios que predios en cualquier momento podrían regresar, construir o vender, como lo han hecho algunos invasores utilizando estos terrenos para ganar y para viveros. Las entidades del gobierno han prestado proyectos para construir Armero en un destino turístico, histórico y religioso, en los que los visitantes puedan encontrar un centro de memorias para nunca olvidar lo que allí sucedió. Sin embargo, el día de hoy no se ha podido concretar ningún proyecto.